Buenas tardes. En nombre del Gran Mayor y la Junta de Gobierno de la Real, Ilustre y Venerable Hermandad de Nuestra Señora de la Barbeta, queremos dar la bienvenida a este acto tan importante para la Hermandad Luciana. Hoy, con la presentación del cartel y el pregón, damos comienzo a nuestra romería 2019. En primer lugar, queremos agradecer la presencia de nuestros hermanos y amigos, a miembros del equipo de gobierno de la Corporación Municipal, a la Agrupación de Cofradías, a las Hermandades de Gloria y Pasión aquí asistentes, y anteriores pintores y pregoneros. Por supuesto, agradecer a doña Isabel Leguía Morales y al reverendo don Salvador Aguilera López haber aceptado dicho cargo. Y para terminar, quiero expresar nuestro agradecimiento a la Cofradía del Rocío por acogernos y abrirnos las puertas de su casa hermana. Gracias también, especialmente a quien aportaron de una u otra forma su colaboración a la realización y preparación de este acto. Además, os informamos que la presentación del cartel y el pregón va a ser grabado y posteriormente estará a disposición de todos los hermanos. Le rogamos poner sus teléfonos en silencio para el buen desarrollo del acto y no tomen ni vídeos ni fotografías, por favor. Sin más, le damos paso a don Pablo Domínguez, presentador de la pintora de la Romería 2019, doña Isabel Leguía Morales. Concluyó el bachiller en la Escuela de Arte de San Telmo de nuestra ciudad, pues desde muy pequeño
en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla. A sus 22 años, su carrera artística no ha hecho más que empezar. Sin embargo, cabe destacar la realización de importantes exposiciones a nivel taurino junto a artistas como Eugenio Chicano y Andrés Merino. Su obra más personal en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. A pesar de su juventud, cuenta con una experiencia notable en la categoría de carpintería, como demuestra el cartel de la Juventud de la Hermandad de la Piedad de Málaga en el año 2016 y el cartel de fiestas y toros del pueblo sevillano de la Algaba en el año 2017. El dibujo, la pintura y el grabado son sus especialidades e Isabelita las ha puesto en ocasiones al servicio de numerosas hermandades de Andalucía. Asimismo, ha realizado numerosas obras de temática taurina y tradicional. Su estilo se caracteriza por la búsqueda continua de un lenguaje diferente mediante grafismos o pinceladas, alejado de lo costumbrista, pero siendo a su vez figurativo. En su obra se observan pinturas con una gran carga expresiva, fuerza, impacto visual y mucho juego con las gamas cromáticas, basado en el tratamiento de la mancha, tanto en color como en forma. Isabelita posee un enorme talento, talento que no precisa ser llevado por bandera ni en busca de protagonismo, sino que es reflejo de su forma de ser, humilde y generosa. Todo aquel que se acerque y tenga la suerte de conocerla podrá disfrutar de su talento no solo a través de su trabajo, sino de su gran personalidad. Isabelita es rociera y está muy unida tanto a la Hermandad de Málaga la Caleta como a la Hermandad de Málaga, con la que junto a su rengue ha peregrinado muchos años y continúa haciéndolo. Actualmente tiene un vínculo muy especial con la Hermandad del Rocío de Sevilla, con la que actualmente hace camino. A continuación vamos a descubrir su obra, la cual a continuación voy a desgranar y explicar para que todos podamos disfrutar de cada uno de sus detalles. Isabelita. Contrastan los colores cálidos de la solería, en clara referencia a la primavera, al
bajo la orfebrería que cuelga del sin pecado, en el centro y debajo del nombre de la hermandad, se sitúa la cadena de plata que luce la trasera del sin pecado, con diferentes medallas de la Virgen. El azulejo central mantiene la misma disposición que el azulejo más antiguo que conserva la ermita del Rocío, datado de 1696, siendo esta la representación más antigua que se tiene de la Virgen, y que no obstante convive en esta obra con la imagen actual. Observamos en el azulejo, envolviendo el sombrero de la Virgen, la frase "concebida sin mancha de pecado". En el fondo podemos encontrar letras de esa sevillana que escribiese el sacerdote Muñoz y Pavón. No es obra humana. Letras que fueron escritas en 1918 para pedir la coronación de la Virgen del Rocío. Sevillanas que se componen de plegarias a la Virgen. Plegarias que vemos junto a las letras de la hermandad de la Caleta, haciendo referencia a su sin pecado y algunas otras que se cantan en su peregrinar de ida hacia la ermita. En las esquinas inferiores observamos los escudos de la diócesis de Málaga y de la hermandad matriz de Almonte. El color verde del fondo no es casual, sino que se trata del mismo color que el terciopelo del sin pecado de nuestra hermandad. La tipografía que anuncia la romería de Pentecostés está elaborado en verde y morado, color del cordón de la medalla y de la cinta del sombrero de sus peregrinos. Todos estos elementos realzan la imagen central que, como no podía ser de otra manera, preside nuestra Madre y Señora, la Virgen del Rocío, vestida de pastora, en honor a la medalla de nuestra hermandad, que puede presumir, junto con una hermandad filial más, de reducir a su Virgen de Pastora en esta romería. Isabelita ha sabido plasmar perfectamente cada detalle, gesto y color en esta singular imagen de nuestra Virgen del Rocío sin su corona de reina, vestida de sencilla aldeana. Imagen que, como dice la sevillana, cuando pasen 7 años, ¿quién te volverá a ti a ver?